El FBI investiga como posible acto de terrorismo el ataque contra un policía en el aeropuerto de Flint, Michigan. Un sujeto presuntamente gritó "Alá es grande" antes de apuñalar a la gente en el cuello dentro de la terminal principal. El policía fue sometido a una cirugía, se reporta estable. El sospechoso, a quien se le encontró un pasaporte canadiense, fue arrestado. Tras el ataque, el aeropuerto fue evacuado y se mantiene a esta hora cerrado. La Habana. Sobre todo para quienes llevaban meses esperando que Trump diera un paso al frente con este tema. I am cancer.